Tenemos nuevo ticket de ensueño VR por parte del lanzamiento de Arc 5, así que hoy voy a darles mis consejos de en qué gastarlo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como siempre les voy a dar los mejores consejos para gastar sus tickets de ensueño. Como siempre les recomiendo irse a la tiendita, por aquí se entiende un poquito mejor la idea sobre los tickets, especialmente los VRs. Primero que nada, este ticket se puede cambiar a partir de la caja número 34, supuestamente, para abajo. De todas maneras, ahorita vamos a checar las cartas. Entonces, primero empecemos con las recomendaciones generales. Lo primero es, como siempre, checa la fecha en la que se va a caducar, ya que generalmente te dan un año entero para poderlo usar, especialmente los que son de aniversario y los que son de nuevo mundo. Puedes conservar el ticket para después, ya que si sale algún arquetipo que te interese, que requiera alguna de las cartas viejas, pues con el ticket lo podrás conseguir. Esto especialmente para las personas que no estén tan decididas en qué gastárselo. Luego, otra cosa, si vas a abrir cosas como Selection Box o vas a abrir cajas viejas con la promoción de 50% de descuento, primero haz eso porque ahí te pueden salir las cartas que te interesen y ya te puedes ahorrar dicho ticket. Los tickets son muy valiosos. También, si no sabes si abrir Selection Box o no, tengo un videito en el canal que explica a quienes sí le conviene y a quienes no le conviene abrir Selection Box. Links en la descripción. Muy pronto subiré uno de la nueva Selection Box. Luego, en el caso de los tickets URs, es mucho mejor gastarlo en las cajas grandes. Eso quiere decir las cajas que están a su izquierda. ¿Por qué? Porque una caja pequeña prácticamente es lo mismo sacar una UR que una SR. Mientras que las cajas grandes sí es mucho más difícil sacar una UR entre sus 180 sobres. Tus probabilidades son 1 en 90, mientras que en las cajas pequeñas tus probabilidades son 1 de cada 50 sobres. Y también aquí tienen la opción, solamente los free to play, de gastárselo también en estructuras. Ojo, dije solamente los free to play, porque la verdad es que si compras, pues obviamente te conviene mucho más comprar la estructura, porque así te aseguras de sacar todas las cartas que vienen dentro de la estructura, tanto URs como SRs. Y son todas garantizadas, así que, pues perfecto, vale la pena mejor comprarlo. Pero sí, esa es una opción únicamente para los 100% free to play. Vale, luego la siguiente es que de preferencia lo gasten en cartas que sean staples, es decir, cartas que se puedan usar en todos los decks, no solamente en un solo deck. Porque así, tu ticket será bien invertido, aunque toque en tu deck, se puede ir esa carta a otros decks futuros. Pero en todo caso de que ya tengas muchas staples o que ya tengas que ir por cartas específicas, te recomiendo solamente ir por las últimas copias, terceras copias pues. ¿Por qué? Porque si empiezas a abrir una caja para armarte un deck, te puede salir varias de las cartas y una de las cartas no te salga tanto. Entonces al final, ya que ya tengas todo el deck preparado y que ya nada más te haga falta una de esas cartas que te dio muchos problemas para sacar, ahora sí te gastas el ticket en terminar dicho deck. Si te lo gastas antes, podría ser que te lo hayas gastado en la carta que te va a salir mucho y ya no te habrá servido de nada. Vale, y por último es que consideren la antigüedad. Entre más antiguo, casi siempre no hay más cartas que te puedan servir de la caja. Esa es otra. Vean qué cartas de cada caja te pueden servir y si realmente te vale la pena abrir dicha caja en lugar de usar el ticket de ensueño. Vale, ahora sí, vámonos a mis recomendaciones. Vámonos a agarrar dicho ticket. Celebración por la salida de Arc 5. Nos vamos para acá. Y aquí está Arc 5. Ahora sí, le picamos aquí. Y como mencioné, lo primero que nada es, pues no lo gastes en cosas que no son de cajas. Aquí debería haber un botón que diga cajas nada más para filtrar eso. Pero bueno, por alguna razón no la hay. Creo que después de 2 días agregan ese botón, pero bueno. También siempre recomiendo ponerlo por fecha de publicación, así ven las cartas más viejas y ven las cartas más nuevas. Si no saben de dónde sale alguna carta, si dudan si es de eventos o no, piquen en la carta y generalmente ahí les aparece cómo obtener. Bueno, si están en Steam, la desaparece justo debajo de la carta. Si están en celulares, les aparece arriba cómo obtener y ahí les dice, ok, si es de evento, no la agarren, simplemente. Vale, entonces empecemos con mis recomendaciones. Como dije, staples son de los mejores, por eso es que empezamos con magias y trampas. Creo que aquí lo mejor seguirá siendo siempre el ciclón del cosmos, ya que la caja en la que sale no vale para nada, incluso con promoción de 50% de descuento en gemas. No te conviene gastarte gemas nada más por una sola carta. Así que mejor gastas tu ticket de ensueño en ella y listo, te olvidas.
De hecho, esta también se lleva el primer lugar junto con una carta trampa que ahorita vamos a ver. Pero bueno, primero las mágicas. Luego, segundo lugar, creo que sería Lanza Prohibida. Igual la caja donde sale ya no es tan usada, por eso es que la recomiendo mucho. Y ahorita no está en promoción. La siguiente vez que salga la promoción del 50% de descuento ya estará en promoción. Así que si a alguien le interesa también algún deck de por ahí, podría esperarse a eso. Luego, ahora ya está también incluida el Tifón del Espacio Místico. Muy buena carta para destruir cartas de magia y trampa, igual que el Ciclón del Cosmos. Lo único es que pues está muy nueva la caja y en estos momentos sí se están viendo cosas como los TGs. O también antes estaban viendo cosas como el deck de agua. Así que vienen varias cartas decentes por ahí. Entonces podrías considerar dicha caja. Pero si en sí nada más quieres esta carta, pues sí, te la puedes agarrar con un ticket de ensueño. Y bueno, otros ejemplos de cartas que pudieran agarrar sería el Cofre de Oro Sellado. Yo agarré mi única copia justamente con un ticket de ensueño, ya que solamente se puede conseguir por medio de estructura o Selection Box. Así que para los free to play podrán conseguirlo de esta manera. Y bueno, ahora sí nos vamos a las cartas de trampa. Como dije, hay una que está en primer lugar junto con el Ciclón del Cosmos, que es el Agujero de Trampa Esclusa. Muy buena carta, especialmente para contrarrestar los péndulos. Los pone todos boca abajo. Y también prácticamente inutiliza el espacio donde esté el monstruo, al menos que el oponente lo sacrifique. Luego, en segundo lugar, tendría que poner... ¿dónde está? El Canadiense. También muy buena carta, también puede voltear boca abajo. Esto es muy bueno para todo deck. Es por eso que Libro de la Luna es también muy buena. La diferencia es que Libro de la Luna es mágica, entonces la puedes usar en tu mismo turno. Pero bueno, esta también está decente. Lo único es que viene una caja más o menos decente como para considerar gastar gemas cuando están en promoción, claro. Porque también te viene otra carta que podría recomendar, que está hecho de agujas. No la recomiendo tanto, pues, pero ya que ya está en la misma cajita, pues bueno, mejor abre la caja y sacas canarias. Y bueno, otros ejemplos de cartas ya sería más opinión del jugador. Podría ser Balista, podría ser Romper Raigeki. Claro, estas son de mini cajas. Ah, una carta que se me olvidó mencionar, perdón, antes de la Canadia, Cadena Demoníaca, sí, muy buena carta, no pueden atacar los monstruos y tampoco pueden activar efectos, entonces le niegas el efecto, simplemente, eso es lo mejor de esta carta. Así que sí, esta sería segundo lugar antes de la Canadia, luego la Canadia y luego ya ahora sí podrían considerar cartas como estas dos o cartas en sí de decks tal cual. Vale, y ahora sí nos vamos a monstruos, junto siempre monstruos normales con monstruos del extra deck. Aquí el primer lugar siempre se lo lleva la Esfera Kuribo, porque es una caja muy vieja donde lo único que te interesa es la misma Esfera Kuribo. Lo mismo que el Ciclón del Cosmos y que la Esclusa están en cajas que ya no vale para nada, entonces nada más sacas esta carta y listo, te olvidas de la caja. Muy bien, luego vamos a ver si cartas más nuevas. Yo creo que la siguiente que pondría sería, bueno, ya ahorita ya están más sexy, así que... pondría Ptolomeo, el M7, muy buen rango 6, muchos decks quieren sacarlo, solamente una sola copia es más que suficiente, pero también viene una caja medio decente en donde también viene otra carta que pudiera recomendar muchísimo, que es el... ¿dónde estás? El Levionero, pero no lo encuentro. Bueno, el Levionero viene en la misma caja, entonces aquí está. Entonces puedes sacar dos muy buenas cartas de ahí. Lo que sí es, como dije, el Exit nada más requieres una sola copia. Entonces si quisieras más copias del Levionero, podrías sacar tu última copia, tu segunda o tercera copia, dependiendo de cuántas quieras, con un ticket de ensueño. Así que esas son opciones. Y de una vez que estamos por aquí, también Miscelanosaurus. Actualmente solamente se usa con los TGs, ya que tienen un monstruo dinosaurio. Pero igual cuando salgamos a soporte dinosaurio, podría ser muy buena carta. Entonces a considerar. Y la otra que quería mencionar desde antes es la diva que nunca encuentro. Según yo debería estar por aquí, sí, aquí está, la diva. En el deck de agua para los Exit se usaba mucho gracias a la habilidad. Pero igual cuando salgan más Exit rango 2 genéricos o de agua van a ser muy buenas, ya que la diva puede sacar otra diva, Exit de divas. Y bueno, así también hay varios ejemplos de cajas donde vienen varias cartas, como por ejemplo siempre recomiendo el Vermilion y Black Rose, pero ambos están en la mismita caja, así que pues bueno, podrían abrir la caja y sacar una y una, o esperarse a otro ticket de ensueño y agarrar uno y uno de estos,
muy buenos sincros, de los mejores que se siguen usando hasta hoy en día. E igual, hay otros ejemplos como lo es el Brionac, pero también viene una caja más o menos decente, donde viene pues un cantante decente junto con el Purgatrio. Claro, ya hoy en día ya no se usa, entonces creo que Brionac es de lo mejor de esa caja. Lo menciono por si alguien no tiene cartas por las cuales ir. Igual, todos los monstruos del extra deck casi siempre recomiendo solamente a una sola copia, es más que suficiente. Creo que el único de los que he mencionado que pueden sacar más copias es el Kuribo, la Diva y el Miscellaneousaurus. Ah, y el Evenera, perdón. Pero bueno, esas son mis recomendaciones para este nuevo ticket de ensueño UR. Díganme ustedes en los comentarios qué cartas van a elegir. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y no olviden compartir el video para que llegue a más personitas. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.